Hay que saborear los últimos pasos de este camino mozárabe de malagueño. Último camino del 2023. El 2024 Dios dirá. Badenes en todo el camino. Así que cuidadito con ir a toda velocidad con el tractor por aquí. Que se te caen las olivillas del remolque. Muy bien. Madre mía, esto. Los que tengan alergia al polen del olivo, no sé en qué mes polinizará esto. Pero en ese mes es que lo miren bien. No se les ocurra venir. Porque para ellos iba a ser un camino impracticable. Vamos, no sé. Que se pusieran ahí una escafandra. Escafandra. Purificadora del aire. Hay unas vistas, joder. Impresionantes. Deberían de pagar todas las empresas una semanita a sus trabajadores para que hiciera un camino de estos. Es para la vista. Hay que ejercitar la vista de lejos. Estamos todo el día mirando las pantallas de los ordenadores y nos quedamos ahí miopes. De hecho, están ya advirtiendo los oftalmólogos y los... ¿Cómo se llama lo de los oídos? Oftalmólogos y... Bueno, los que llevan los oídos. Que los chavales con eso de las pantallas y los cascos están quedando cegatos y sordos. Así que, y los trabajadores igual. Así que, una semanita aquí, mira. Mirando hacia el horizonte, vamos. Se te recupera todo lo que has perdido de vista en el año. Y así, esto es una puesta a punto. Tenía que ser vacaciones pagadas. Andar. Y que no quisiera acogerse al programa, pues a coger olivas. A ver. Mira qué flipado. Es que estoy viendo aquí. Estoy viendo que viene un coche y me va a atropellar. Ahí está el polígono industrial en medio del campo. Muy bien. Apartadito de la ciudad. Así. Para no contaminar los olores. Ni nada. Sí. Y ahí parece ya que estamos llegando. Señoras y señores. Ladies and gentlemen. En alemán, ¿cómo se diría? No sé qué. Fräulein. Fräulein. Fräulein es... Señorita. Bueno, pues esto parece que es. Sí. Y está chulo. Vaina. El final de la etapa de hoy. Una etapa cortita.
Porque de aquí nos vamos zumbando para la capital del califato. Qué buenos tiempos. Cuando aquí esto estaba lleno de árabes y de judíos. Tan ricamente. Lo que pasa es que la cosa acabó chunga para ellos. Y no, si tuvimos que hacer todos cristianos, si no, seríamos ahora mismo musulmanes. Y yo me llamaría Abderramán. Bueno, lo que me gusta de los musulmanes es como se lían el turbante a la cabeza, les queda genial. Sobre todo a los nómadas, a los que tienen que ir por ahí, como yo. Yo soy nómada. Yo digo que en vez de camello, llevo la mochila aquí a mi espalda. Pero el Camino de Santiago es un camino de nómadas. Por eso me gusta tanto ir al desierto. Porque veo ahí los orígenes de mi gran pasión, que es esta, recorrer los caminos. Mira esta madriguera, pero esto, ¿qué bicho es? ¿Un conejo? Se va y pega un salto. No le gusta. Serán un pájaro. Creo que serán pájaros. A lo mejor son madrigueras de conejo que tienen la entrada por arriba. Y aquí tienen la salida de emergencia. Por si acaso. Sí, sí, puede ser eso. Mira, mira. Madre, tienen hecho. Baena. Aquí hay nivel. Mira, eso. Parece un silo de grano, no sé. Aquí grano de luego no he visto plantado. Será para que lo compren en Castilla y se lo almacenen para los panaderos del lugar. Hacen un pan aquí, pero rico, 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 ¿eh? Esta gente sabe comer. Me gusta. Vamos a ver, el pan del norte también es bueno, pero este es especial. Lo hacen de otra manera y está gustoso. Sí, señor. Mira qué chulo, vaina. Por aquí ya pasé cuando hice el mozárabe de la Almería. Tuve que pasar por aquí. Uy, y viene un coche, mira. Retirar por si acaso me atropella. Y no sé si me voy a acordar. Porque yo voy buscando emociones. Lo que dicen de lo más, lo que dicen los profesores de MasterChef, pues eso. Yo sí que busco emociones, no cuántos kilómetros hago, ni cómo se llama la iglesia de tal, ni de cual. A mí eso me la sopla. O busco emociones. Y para lo demás, o grabo estos vídeos, y cuando esté en la residencia ahí, le voy a decir a la chica que me los ponga, para recordar mis peripecias. Y voy a decir como el capitán Tan, de los chiripitiflocos. En mi viaje por todo lo largo y ancho de este mundo, me voy a quedar así, tan pichi. Mil 90 kilómetros que faltan para llegar a Santiago. Uf. No, no. Yo solo hasta Baena
Y el otro, no, el otro ya lo he hecho. Camino Mozárabe de Santiago. Este lo hice desde Almería a Mérida. Luego de Mérida, creo que a Zamora. Hasta Zamora llegué. Y luego de Zamora hice el Sanabrés, que es precioso. En otoño se pasa por unos bosques, unos colores. Aquí es que es como los olivos, están muy chulos también. Pero es que son de oreja, digo, hoja perenne. Entonces no la pierde. Bueno, sí la pierden, pero cuando se la podan. Voy por la carretera. Voy como Miguel Ríos. Mira, otra fábrica de nubes. Me parece una buena idea. En esas torres lo que echan es vapor de agua. Entonces son nubes. Eso para poner aquí un observatorio astrofísico. No, astrofísico no, astronómico. Joder, que no me salen ya las palabras. Ay, voy a tener que ir al neurólogo. A ver si me lleva al community. Siempre se pone a protestar. Madre mía. Qué chulo, se ve aquí una fortaleza y todo en Baena. Ah, aquí todo el día agarreando. Baena, ahora tenemos que pillar la estación de autobuses. A ver si nos llevan a Córdoba. Ahí está el perrito que da la bienvenida a los peregrinos. Mírale. ¡Eh, chiquitín! Ay, tiene más miedo que vergüenza el pobre. Y aquí están los gatos. ¡Uy, oh, pero si sois un montón! ¡Vaya family! ¡Una family gatuna al completo! Cuídense mucho y coman muchas ratas y ratoncitos, que tiene que haber por aquí seguro, ¿eh? ¿Verdad que sí? ¡Ay, qué gatos más guapos! Gatos de Baena. Hola, mira, ¿y dónde? El pilón, para echar a los mozos. ¿Esto qué era? A ver. Sendero Caminos de la Pasión. Sí. Yo soy un apasionado de esto. Comarca del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba. Estamos aquí en Baena. Y tenemos que ir para allá, para Córdoba, que no se ve. Ay. ¿Y esto? Esto parece que tiene sus años. A ver qué era esto. Que me ha entrado la curiosidad. Mira qué chulo. Voy a mover a donde metían a la gente presa. Ah,
Fuente, Baena o La Mayor, como se conocía por nuestros mayores, fue edificada en 1540 sobre un pilar medieval y reformada en multitud de ocasiones. Consta de un pórtico elevado. Coño, aquí venían a ver a las mozas aquí con los cántaros. Mira, mira. Hostia, qué chulo. Por aquí bajaba el agua, aquí a los pilones estos, y venga. Ahí, a lavar la ropa. Y está, muy bien, chicos. Aquí se ligaba, esto era el mític de la época. Aquí se conocían, chicas.